Buenos días, Encarnación. Un año más aquí para celebrar el baile retro. Esta es la 20ª edición ya. ¿Qué supone este campeonato para Torremolinos? Para Torremolinos supone pues tener aquí a casi 1.500 parejas en un mes de febrero, el cual, como todos sabemos, está pasando por una pequeña crisis todo lo que es el turismo nacional e internacional, y para Torremolinos es un empuje económico tremendo, puesto que todos los hoteles de aquí de nuestro municipio y parte de otros hoteles también de la costa están totalmente llenos durante esta semana. Las 1.500 parejas que vienen, lógicamente, gastan su dinero en todas las zonas que hay, tanto en Torremolinos como fuera de ella, tanto en comida como en regalo, como en ropa, como en zapatos, absolutamente de todo tocan. Con lo cual, Torremolinos está orgulloso de tener este 20º Campeonato de Europa de Baile, de que continúe a pesar de lo mal que se está pasando económicamente ahora mismo, que las parejas hayan tenido la deferencia de continuar todas viniendo a nuestro campeonato y de que estén, como es lógico, en Torremolinos gastándose su dinero. Por tanto, estamos hablando, además de un evento cultural, es también un gran atractivo turístico para este municipio de la Costa del Sol. El turismo y la cultura y el deporte aquí en Torremolinos va todo unido. Torremolinos es un municipio que no solamente ofrece sol y playa, sino que ofrece actividades culturales, deportivas, lúdicas, para que todos los municipios, todas las personas que vienen aquí puedan disfrutar absolutamente de las maravillas del clima y de toda la agenda que tenemos cultural aquí en Torremolinos. ¿En qué líneas de trabajo se están llevando a cabo para las próximas ediciones? ¿Si se van a presentar novedades? Yo siempre digo que cuando una cosa funciona no hay que tocarla. Si acaso meter algún acento, alguna IE, pero el Campeonato de Europa de Baile marcha por sí solo, está funcionando debido al gran equipo humano que tenemos detrás trabajando para tener a todas las parejas que han venido participando y captar parejas nuevas. Yo creo que esto siempre va a continuar, puesto que el gran acierto que ha tenido este campeonato es pasarlo de retro a Campeonato de Europa, donde pequeñas parejas, niños jóvenes, van participando, y así, cuando son mayores, continúa la labor del campeonato y la ilusión por participar. Ya por último, decir que ha arrancado en el día de hoy con este desfile de presentación encabezado por los príncipes de Torremolinos, que en esta ocasión ha sido Malta Barberde y David. Efectivamente, es una pareja extraordinaria, tanto él como un deportista de élite, como ella, que es presentadora y cantante, que ahora mismo está en un musical de gira, y bueno, ellos están encantados con el clima de Torremolinos, con el calor humano que todas las personas de nuestro municipio le han aportado durante esta mañana, y para nosotros es un lucimiento del 20º Campeonato de Europa de Baile.